este grupo de periodistas tan representativos de nuestra ciudad y nuestra región. Prácticamente son todos amigos de la casa, muy conocidos, cada uno de ellos, y siempre acompañándonos en los eventos realmente importantes. Hoy vamos a presentar un nuevo vehículo de Volkswagen, el UP, que ya habrá gente que va a estar en condiciones para darle las explicaciones técnicas y realmente sorprendernos de cuáles son las cualidades de este nuevo modelo. Bueno, más que nada, agradecerles en nombre de Escobar, en nombre de la empresa. Bienvenidos ustedes. Gustavo Chavaza, gerente de Volkswagen, va a continuar con esta rueda de prensa. Volkswagen tiene sobre todo valores que caracterizan a la marca, los valores de innovación, responsabilidad y valor. Y estos valores están muy presentes en el vehículo, como decía anteriormente Pedro Martínez. En este vehículo están todos esos valores y la apuesta fuerte de Volkswagen este año es el UP, es el auto que estamos lanzando hoy. Y el UP es una apuesta fuerte porque es precisamente el auto de entrada a la marca Volkswagen. En un momento complicado de la industria, como es el que estamos atravesando por caídas de volúmenes, un auto como el UP seguramente nos va a aportar mucho más volumen y performance y participación en el mercado, que es precisamente lo que Volkswagen necesita para afirmar su liderazgo. Perfecto. Hablamos de las características hoy del UP. Puntualmente, ¿cuál podemos destacar para aquel que está interesado o que pueda leer el diario mañana o la tele y enterarse? Bueno, en general podemos destacar toda la gama. El UP nuevo viene en 4 versiones, el Take UP, el Move UP, el High UP y el Black y White UP. Son nombres nuevos que tenemos que aprender, pero vamos a memorizar rápidos esos nombres.
Así que a destacar que los cuatro, porque los cuatro tienen todo para comprarlo ya mañana. El take-up con aire, tres puertas, empezará en 111.900 pesos. El take-up con aire, cinco puertas, empezará en 117.900 pesos. Y ahí es del gusto. El take-up viene con llantas de 13, después el move-up con 14, el move-up ya viene con un computador on bordo y alguna cosita más, así que el top de la gama está en el Black y White Up. Y el Black y White Up estará en unos 144.500. Bien. 111.000 entonces como para arrancar, habíamos dicho. Sí, para arrancar es para arrancar. Si quieres comprarlo, también habrá un plan autoahorro. El plan autoahorro, la cuota estará en 764 pesos al mes, que es una de las cuotas más bajas del mercado. Será un plan 70-30, pero también tendremos un plan 50-50 con una entrada a asegurar a partir de la cuota 2. Se hablaba de un auto rendidor. Cuando hablábamos de un auto rendidor, ¿de qué hablamos en cantidad de kilómetros por litro? Cuando hablamos son 18,3 kilómetros que puede ser por litro. Lo que decía, tiene un tanque de 50 litros, puedes hacer más de 700 kilómetros con un tanque. Así que es mucho, ¿no? Puedes ir a Buenos Aires y más para allá, casi llegas a Cariló. Así que el rendimiento es muy bueno, es el consumo más bajo del segmento. Así que el motor en sí, las características y el resto del coche tienen un montón de items, de equipamiento, de confort y seguridad que le hacen único en el segmento. Bien. Confort, seguridad y de rendimiento, eso te quería preguntar, porque hoy en un mercado donde todo sube, los precios por las nubes, una de las características importantes es el rendimiento. Se apostó a un motor rendidor, si se quiere, ¿no? Sí, así es un motor eficiente, es un motor de un litro, de bajo consumo, con 75 caballos, de 3 cilindros y 4 válvulas por cilindro. Esto con bloque de aluminio, es un motor realmente eficiente y como el peso del auto es bajo, porque pesa 930 kilos, realmente la performance es muy eficiente, su aceleración es muy buena y también tiene una velocidad final respetable para el segmento. Bien, por último, expectativas, de acá lo que queda.